Buenas tardes, amigos del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos con la doctora Carolina Orsini, que gentilmente ha aceptado a esta entrevista para nuestro microprograma Conversaciones en el Museo. Ella es curadora principal del Museo de las Culturas de Milán, Italia, y directora de la Misión Arqueológica y Antropológica Antonio Raimondi. Es doctora de la Universidad de Bolonia, con la tesis titulada, bueno, lo hemos traducido, es Arqueología de Chacas, Sistemas de Asentamiento y Rituales en un Valle de los Andes Centro-Norte del Perú. Y como podrán notar, sus investigaciones en Perú giran en torno a la arqueología, a la historia, a la antropología de la Sierra de Ancash. Y precisamente es el tema que nos expondrá hoy, que se titula Paisajes Sociales al Ocaso del Formativo, algunos ejemplos de la Sierra de Ancash. Bienvenida, doctora Carolina. Es un gusto conocerla y gracias por hacer investigación en nuestro país, por darnos tantos artículos y libros sobre la arqueología y antropología de nuestro país. Y adelante con su exposición. Muchas gracias a usted y a toda la organización del museo para estas magníficas microcharlas que me parecen un remedio a nuestra alma dañada durante la pandemia. Es una alegría poder estar con ustedes a pesar de encontrarme a tantos kilómetros de distancia. Gracias de verdad. Gracias a usted. Bueno, para un poco quizás. Se preguntará el público cómo llegué yo al Perú, de Sí, Italia. nos gustaría que nos cuente brevemente cómo llegó y cómo le interesó la arqueología y también la arqueología de nuestro país, ¿no? Sí, bueno, todo ocasionó con un viaje que hice cuando tenía 18 años, o sea, un millón de años atrás más o menos. Mi tío se encontraba de voluntario en un criadero de alpacas en la zona de Cuenca, en Ecuador. Él hacía el voluntario porque era un veterinario. Y yo y mi hermano pensábamos que era una ocasión linda para visitar Ecuador y estuvimos y por primera vez visité las ruinas de Tomebamba. Y me chocó mucho la arquitectura y el paisaje de Tomebamba. Y entonces, desde entonces pensé que podía ser una opción trabajar la arqueología en los Andes. Yo había ya tenido experiencias de excavaciones arqueológicas en Italia, obviamente, y en Europa. Empecé a excavar que tenía 16 años. Después, me enamoré de la arquitectura inca y cuando se presentó la ocasión, mi profesora Laura Laurencis, no sé si han escuchado de ella, Sí. era la única profesora de civilizaciones prehispánicas en Italia. Y yo tenía la suerte que la cátedra de esta asignatura se encontraba en Bolonia, que es mi ciudad donde nací. Y bueno, Laura tuvo una invitación por parte de un grupo de italianos que trabajaban en la zona de Chacas. Son un grupo de voluntarios de una misión religiosa, la Operación Mato Grosso, ¿no? Y como conocían Laura, le hicieron la invitación para ir y hacer una evaluación del paisaje arqueológico de la zona de Chacas. Ella aceptó. Y me preguntó si quería acompañarla. Obviamente yo me fui y a unos años y empecé a trabajar en la zona con ella. Ella, pero ya en aquel entonces, eran el 1998, estaba bastante mayor y a los pocos años decidió ya de no ir al campo porque tenía diferentes problemas de salud y la Sierra de Ancash es un lugar, como van a ver dentro de poco, que es maravilloso, pero a la vez también es un ambiente bastante difícil, ¿no? Y más en aquellas épocas, ¿no? Porque estábamos hablando de una época donde no había asfaltado, donde los viajes eran toda una aventura, un peligro, o sea, no había infraestructuras tampoco llegando al valle, obviamente no había teléfono, celular, nada de nada. O sea, era todavía una forma de vida muy,
muy genuina y muy diferente a lo que la gente normalmente estaba acostumbrada, ¿no? Y nada, tomé como encargo un poco de seguir los trabajos de Laura. La zona era prácticamente desconocida, no había literatura, no había estudios, solamente andaba por ahí un chico que después ha sido y sigue siendo un amigo mío, que se llama Alexander Herrera. Él, de paso, en su trabajo a lo largo del Llanamayo, también pasó por Chacas y registró algunos sitios. Y de ahí formamos un grupo con dos compañeras de doctorado y empezamos a trabajar en la zona. Las compañeras siguen las amigas y las compañeras de trabajo de siempre, son Elisa Benotti y Sofía Venturoli. Sofía Venturoli con un cargo más de antropóloga, es antropóloga cultural y estuvo en nuestro equipo, siempre fue integrado por antropólogos culturales que completaban los estudios arqueológicos con una visión diferente, pero complementaria y muy importante, y que nos ha ayudado muchísimo en avanzar en los estudios de la zona de Chacas. Pues de unos años decidimos movernos a la zona de, bueno, una zona muy cercana, que es la zona de Huari, departamento de Huari, que está justo al sur del departamento de Chacas, y es la cabecera provincial del departamento de Santo Domingo de Huari. Y ahí seguimos trabajando unos años más sobre diferentes temas, pero siempre un poco abordando el tema del paisaje cultural y social antiguo. Eso fue más o menos mi historia de cómo llegué a Chacas y cómo llegué a Perú. Nos parece bonita la historia de cómo llega a conocer y a la gente de acá que hace investigación de Ancash, y ojalá que continúen las investigaciones, continúen los artículos que publica para conocer a nuestra historia, conocer el proceso largo de civilización que existió aquí en los Andes, y le damos gracias. Doctora, ¿le comparto sus diapositivas o usted lo va a compartir? Bueno, yo lo puedo compartir. Ahí va. Sí, lo vemos. Lo vemos bien. ¿Podría agrandar las diapositivas, doctora? Sí, así. Perfecto. Bien, un poco una explicación del título de la ponencia, Paisajes sociales a los casos del formativo. Quizás no todos son familiarizados con esta definición de paisajes sociales. Sí. ¿Qué son los paisajes sociales para mí? Bueno, no solamente para mí. Son lugares físicos y simbólicos alrededor de los cuales se articulan relaciones sociales, económicas y políticas, y que a su vez orientan el manejo del espacio físico y forjan su percepción. Son muchos años que los arqueólogos estamos interesados en lo que se llama la arqueología espacial, ¿no? Pero en la última década ha habido un cambio sensible, yo diría una renovación de la llamada arqueología espacial. La orientación teórica contemporánea apunta un poco a balancear, ¿no? A reducir la importancia solamente de las relaciones físicas entre el hombre y su entorno. Ahora pensamos que el paisaje no sea solamente, digamos, un escenario de fondo donde se mueven las personas, donde actúan, y no sea solamente el ambiente, un lugar donde las relaciones se convierten en una explotación de tipo económico, ¿no? Pensamos, digamos, de una forma más moderna, que las mismas transformaciones mecánicas que el hombre actúa en su territorio son en parte orientadas por el territorio mismo, por el medio ambiente mismo, que de forma activa influencia nuestras vidas y nuestras acciones, ¿no? A mí me gusta decir que
cuando voy por los Andes hacen suceder las cosas, ¿no? Quizás el público puede ser más familiarizado con unos ejemplos más concretos, ¿no? Piensan, por ejemplo, a el tema de los archipiélagos verticales, ¿no? Los archipiélagos verticales son un sistema económico que ha sido estudiado de una forma muy extensa por John Murra hace 50 años, yo diría, y que son, se, son posibles solamente en los Andes, porque los archipiélagos verticales son ecosistemas distintos que se encuentran en un espacio reducido porque en los Andes tenemos ecosistemas con, que dan productos diferentes que se ubican en zonas cercanas, ¿no? Entonces las personas se han organizado para explotar este tipo de oportunidad que el medio ambiente andino les ofrecía, y entonces el mismo medio ambiente ocasionó un sistema de vida y también forjó una serie de relaciones al interior del grupo familiar alargado, el AIU, que gestionaba este tipo de sistema económico. Entonces, para mí, otro ejemplo que quizás es más es inmediato, piensen ustedes en cuánta arquitectura, en cuanto el medio ambiente de los Andes ha influenciado la construcción de la arquitectura ceremonial inca, ¿no? Hay todo un mimetismo entre arquitectura y el espacio sagrado de los Andes del sur, de los Andes del Cusco. Y bueno, y también estos espacios sagrados servían para reforzar las relaciones entre los individuos, entre los súbditos del imperio, ¿no? Entonces, es un conjunto que el paisaje es un conjunto donde se materializan no solamente relaciones de tipo económico, sino también relaciones de tipo espacial. Bueno, entonces, resumiendo, cuando hablo de paisaje social, para mí hablo de un paisaje donde los actores no son solamente las mujeres y los hombres, sino que un actor clave es el paisaje mismo. Ahora, en esta perspectiva, con esta idea en la mente, les quiero un poco contar y mostrar sobre todo los cambios que ocurrieron en algunos sitios del periodo formativo final, en una zona que es la zona del Valle de Chacas, en la vertiente oriental de la Cordillera Blanca Andina, y mostrar que el paisaje social cambió gracias a la construcción de nuevos sitios en lugares diferentes con respecto al periodo anterior, quizás como resultado del cambio de relación entre el hombre y su medio ambiente en esta parte de los Andes. Bueno, la zona de estudio que tomaremos como ejemplo, como les decía, es la zona de Chacas, en la provincia de Asunción. Estamos justo a los pies de la Cordillera Blanca y toda la zona está incluida en el Parque Nacional del Huascarán. Es una zona, un territorio bastante abrupto, caracterizado por la presencia tanto de quebradas principales como de quebradas secundarias, empinadas y muy profundas, y montañas de notable altura. Este es el camino por la Punta Olímpica que da acceso al Valle de Chacas. Es un territorio difícil, pero a la vez la abundancia de fuentes de agua ha contribuido a la existencia de una cierta densidad humana en la zona. También la zona que consideramos es una zona bastante importante porque fue una zona de tránsito bastante estratégico entre
la vertiente oriental de los Andes, la selva alta peruana y la zona del Callejón de Huaylas y obviamente de la costa peruana. Vamos a ver un poco, acá ven un marcado a la izquierda en negruza el departamento, la provincia de Asunción, que se encuentra en el gran departamento, el distrito de Tacas, que se encuentra en el gran departamento de Ancash. Y a la derecha pueden ver los sectores de prospección que caracterizaron nuestra investigación. Se trata de un 120 kilómetros cuadrados de prospección. Ahora, ¿cómo se presentaba el paisaje social de la zona del Valle de Chacas durante el periodo formativo? No, antes de empezar, le quiero también enseñar un poco esta imagen, este vuelo sobre el Valle de Chacas, donde pueden ver marcado aquí el pueblo de Chacas, que se encuentra justo en la confluencia entre el río Arma, el río principal, la quebrada principal del Valle de Chacas, que se llama quebrada Chacapata o Chupín, y el Chacapata se convierte en un afluente del Llanamayo, que a su vez desemboca en el río Marañón. O sea, es un río importante bajo este punto de vista. Bueno, en este mapa pueden apreciar la ubicación de los sitios del formativo final, formativo medio y final en el Valle de Chacas. No son muchos y la mayoría de ellos tienen características que son características muy, muy fáciles de individuar. Se llaman, con un topónimo local, se llaman pirustus. ¿Qué es un pirustu? El pirustu es un montículo con una volumetría completamente artificial, y esto lo hace bastante diferente de los pirustus de las épocas sucesivas, que veremos que tienen una volumetría que combina rasgos naturales con rasgos artificiales, que presentan muros megalíticos y que se ubican en áreas estratégicas para el control de las quebradas principales, permitiendo un amplio control de los territorios, de las fuentes de aguas y de los terrenos de cultivo y de pastoreo. De momento, los pirustus no han sido objeto de excavaciones, sino en algunos casos solamente pequeños sondeos, y en base a análisis de arquitectura y limitados fechados radiocarbónicos, vemos que esta tipología de arquitectura se afirma en la zona de Chacas durante el periodo formativo medio y final, o sea, 1200-200 antes de Cristo. El pirustu que ven en la presente diapositiva es el pirustu de Chacas, o sea, el pirustu que se encuentra en la misma capital provincial. Como ven, se trata de dos, está conformado por dos, no sé si ven el mouse, dos plazoletas a base de dos pirustu, dos morros a base de plataformas artificiales y una enorme plaza alargada que se encuentra entre los dos montes. El pirustu, primera plataforma y segunda plataforma. El pirustu hay una arquitectura intrusiva de época posterior, del periodo intermedio temprano, una tumba a galería muy posiblemente de periodo intermedio temprano. Y otro elemento interesante es que el pirustu posiblemente estaba decorado
por arquitectura, por esculturas, que una gran cantidad, tenemos que decir, de esculturas que en este momento se encuentran en la escuela local de Chacas, pero que diferentes habitantes de la aldea de Chacas aún se recuerdan que algunas de ellas se encontraban en situ, o sea, adentro del sitio hace pocos años atrás. Otra cosa muy importante, no sé si se acuerdan de la... esta diapo. El Pirustu se encuentra aquí y justo mira la confluencia, el Tinqui del río Arma, que se une al río Chacapata o Chupín. O sea, se encuentra en un lugar estratégico de control, pero también sabemos el Tinqui era un lugar que tenía un significado particular en la religión andina. Un lugar importante, un lugar de confluencia, un lugar donde poderoso bajo el punto de vista simbólico. Bueno, un poquito la cerámica que se ha encontrado, ollas sin cuello, botellas con borde reforzado, que respetamos tentativamente al formativo. Rápidamente, otro sitio con características similares, se encuentra justo enfrente al sitio de Chacas, entró en la vertiente opuesta del río Chacapata, se llama Gatin, se encuentra en un espolón alargado de un cerro, también se conforma por una serie de plataformas artificiales y montículos. El sitio desgraciadamente está muy mal conservado porque es una zona agrícola muy importante. También con pirustus artificiales, con rampas, en este caso también el pirustus de vacas tenía rampas, y con ollas sin cuellos y botellas como cerámica con características del formativo final. Brevemente, otro sitio que se llama Matara, se encuentra mismas características, tierras bajas, o sea, a una altura que podemos ubicar entre los 3.500 y los 3.600 sobre el nivel del mar, que son alturas bajas para la zona de Chacas, porque es una zona con notables picos, con morros tipo pirustus artificiales. Y en este caso también no encontramos cerámica superficial, también es una zona de cultivos muy importante, pero encontramos esculturas, las esculturas que ven en las fotos en la derecha de la pantalla, con características muy comparables bajo el punto de vista estilístico con la escultura que ven a la izquierda de la pantalla, que es una escultura que procede del Pirustu de Chacas. Entonces, podemos hipotizar que se trate de sitios contemporáneos. Bueno, vamos a ver, ¿qué va a pasar a finales de esta época? Sabemos que hace el siglo IV antes de Cristo se empiezan a construir en la zona de Chacas nuevos sitios de viviendas que están ubicados en un ecotono completamente diferente con respecto al periodo anterior. Encontramos sitios de viviendas que están más altos, 3.800 alrededor de metros sobre el nivel del mar, que también no ocupan ya la quebrada principal del río Chacapata, sino que empiezan a ubicarse en las quebradas secundarias, laterales, con respecto al Chacapata. También observamos que los sitios crecen de número, son más numerosos. Y esto posiblemente a raíz de un crecimiento demográfico en la zona. Estos sitios también presentan áreas ceremoniales que son nuevas y diferentes con respecto a los pirushtu de la época anterior. Vamos a hacer un par de ejemplos rápidamente. Bueno, uno de mis preferidos es el sitio de
de Balcón de Judas, que ven en la pantalla, que es, hemos hipotizado sea el área ceremonial que funcionó en simbiosis con el sitio de vivienda de Cruzhirta, que lo ven abajo, ¿no? Cruzhirta, un sitio, un sitio de viviendas con una, en estas terrazas hay varios recintos de viviendas, en la parte de atrás hay un cementerio, y esta carretera que ven acá es esta, y justo en el espolón arriba del cerro se encuentra Balcón de Judas. Acá va. Balcón de Judas es un sitio que se constituido solamente por un gran recinto con rampa. La rampa está acá. Este es el recinto. Acá se puede apreciar mejor la rampa y el muro de contención de la plataforma. Es un gran recinto con un área central y una serie de cuartos alrededor. Bueno, parece un observatorio. Tiene características bastante diferentes con respecto a los Tirushtu. Para empezar, la volumetría es mixta. No es solamente artificial, sino es una... un aprovechar de un espolón rocoso realzado que fue llenado para hacer, para ganar una superficie plana. De hecho, en muchas partes de la plaza central hay afloramiento de la roca madre, ¿no? Está completamente empedrado. La plataforma, los muros sobresalen la plataforma, o sea, no se encuentran, no sé si se acuerdan, en los Pirushtu de la época, la plazoleta se quedaba encima. Acá hay como los muros y la plazoleta se encuentra rebajada respecto a los muros. Es una zona más, yo diría, más protegida. Faltan las grandes áreas abiertas, las grandes plazas de los Pirushtu de la época anterior. O sea, este es un sitio mucho más reducido. ¿Cómo fechamos el Pirushtu, el Balcón de Judas? Lo fechamos, hicimos una serie de sondeos y una serie de fechados. El sector C es el más antiguo y se puede fechar de una forma bastante firme a los primeros siglos antes de nuestra era. Y después hubo toda una ocupación que colocamos alrededor del sexto siglo. Siglo después de Cristo. Ecco, acá ven la ubicación de los fechados con respecto a las áreas de los sondeos. Otra pequeña cosa que quiero decir acerca del lindo sitio de Balcón de Judas es que el balcón tiene dos sitios gemelos, que son Pururan Condor y Shagajirka. Son dos sitios muy similares a Balcón de Judas, con la misma conformación, se encuentran en la fila, en la cresta rocosa de un mismo cerro, se camina casi en plano, ¿no? De acá a acá. Esto es 4100 y esto será poco más, 4150, 4200 Shagajirka, o sea, no hay mucho desnivel. Se puede ver el uno del otro y configuran como un recorrido sagrado que va hacia los picos de la cordillera que se encuentran en esta dirección. Otro ejemplo rapidísimo para terminar es el sitio de Chagastunán. El sitio de Chagastunán es el sitio más grande de la zona del Valle de Chacas. Mide alrededor de 18 hectáreas, se encuentra en el filo de un cerro que mira la quebrada de Pacapata y mira el mismo sitio. Está conformado por dos sectores principalmente, un sector 1, un sector 2. Los dos sectores son netamente separados por una depresión
Y lo que nos interesa hoy es el sector 2, que está conformado por una serie de montículos artificiales, semi-artificiales, con muros de contención, trabajados de una forma muy similar a Balcón de Judas, o sea, con Huancapachilla, entonces no son muros megalíticos, con una serie, y son 1, 2, 3 y 4, y justo son una fila que va otra vez en dirección de los picos de la cordillera que se encuentran acá al fondo. Acá algunos ejemplos de cómo se presentan estas plazoletas. Y hicimos, acá en fondo hay la cordillera, hicimos un sondeo en un recinto de servicio y resultó una ocupación entre la parte final del formativo, el periodo temprano, o sea, más o menos cuarto siglo antes de Cristo para nuestros. ¿Qué es lo que podemos inferir de estos datos? Podemos inferir que el paisaje social del Valle de Chacas cambió bastante en un momento clave entre el formativo final y el pasaje hacia lo que comúnmente definimos periodo intermedio. Los dos ejemplos que hemos descrito son simplemente dos entre un catastro más amplio de ejemplos que son disponibles para la zona de Chacas. Pensamos que fenómenos como el crecimiento demográfico, la necesidad de controlar y adquirir nuevas territorios agrícolas y posiblemente el crecimiento de una competición entre diferentes grupos por el control de dichos espacios pueden haber jugado un rol relevante en fomentar la construcción de nuevos sitios de vivienda, de viviendas con anexas áreas de culto y de agregación que son, como hemos visto, bastante diferentes con respecto al periodo anterior. ¿Por qué tenían el foco en la necesidad de servir comunidades diferentes, más locales con respecto a los grandes centros de agregación del periodo formativo? Las nuevas áreas de culto que surgen en las cercanías de los asentamientos tienen orientaciones múltiples con respecto a las anteriores. El foco parece la necesidad de sacralizar espacios diferentes respecto al periodo anterior. La morfología misma del valle, en mi opinión, con sus numerosos picos y con crestas alargadas que van hacia las montañas sagradas, parecen haber influido en la construcción de recorridos sagrados diferentes respecto al periodo anterior. Prontamente fueron sacralizadas construyendo sitios y mojones territoriales, como los ejemplos que hemos visto de Balcón de Judas y Chagastunán II. Los nuevos asentamientos, diferenciados y más capilares respecto al periodo anterior, no usaban más el Pirushtu como lugar de agregación. Cada asentamiento tenía su propia área de culto con características diferentes a nivel arquitectónico, un tamaño reducido, porque los cultos se enderezaban más a la población de la aldea y no a la población de todo el valle. Otra cosa interesante es que, al parecer, los nuevos grupos que ocupaban estas aldeas más altas, como Cruzirca, por ejemplo, o Chagastunán, no se olvidaron de los centros de agregación como el Pirushtu de Chacas o de Matara, porque ahí construyeron arquitectura funeraria inclusiva, como yo diría, para establecer un link entre viejos lugares de culto y las élites de las nuevas aldeas que se formaban al ocaso del formativo. Yo diría que en una mutua influencia, el potencial del nuevo paisaje económico quizás inspiró la ubicación de aldeas en lugares más altos y de control de nuevos territorios agrícolas y de pastoreo. Entonces,
el paisaje de la cordillera tuvo una agency, una agencividad que influyó en la construcción de nuevos asentamientos. La nueva situación económica quizás fomentó nuevas relaciones sociales, en mi opinión, entre los grupos. Y finalmente, creo que la majestuosidad del ambiente natural de la Cordillera Blanca inspiró nuevas rutas de peregrinaje y nuevos sitios ceremoniales más altos y cercano a las jircas, o sea, las montañas sagradas, como las llamamos en Chacas, con respecto al periodo anterior. Bueno, esto es todo. Espero que seguir investigando este apasionante tema del paisaje social y el paisaje cultural de la zona de la Sierra de Áncash, y espero que también se unan a mí nuevos investigadores, porque la zona es muy linda, muy amplia, y necesita la concurrencia de diferentes investigadores para poder profundizar los múltiples temas que albergan en la zona. Gracias, doctora. Nos ha parecido genial su investigación y estas diapositivas que ha mostrado. Usted, como dice, una parte solamente de un trabajo más amplio que usted tiene. Sí. Y me parece genial. Es decir, yo imagino que en el transcurso de sus investigaciones ha identificado muchos sitios que no solamente pertenecen a este periodo, sino a posteriores. Sí. En ese sentido, tengo una pregunta que me gustaría saber: si esas rutas de peregrinación que usted dice, como usted dice, ¿no?, en algún momento de repente posterior se han identificado nuevas rutas de peregrinaje. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estas antiguas rutas se olvidaron o también habrían sido alternativas de peregrinación en tiempos posteriores? ¿Y qué pasa con estos sitios, no? Esto yo diría que es difícil establecerlo sin excavaciones, porque nosotros a finales de cuenta excavamos dos ejemplos de estas rutas, ¿no? Pero quizás hay mucho más ejemplos. Se tendría que hacer excavaciones para establecer si estas rutas fueron concurridas durante un lapso de tiempo más allá del formativo final y del periodo intermedio temprano. Aunque mi impresión es que durante el horizonte medio y el periodo intermedio tardío, las dinámicas locales cambiaron bastante. Es un momento donde los sitios suben aún más de altura, se ocupa espacios diferentes. Hay sí algunos sitios, como por ejemplo Chagastunán, que tienen una ocupación continua desde el formativo final hasta la colonia. Nosotros creemos, estamos bastante convencidos, que no es una casualidad que el pueblo de Chacas se llame Chacas en razón de Chagastunán y que sea tan cerca, porque pensamos que sea una reducción de población del intermedio tardío, del horizonte tardío, que se encontraba en Chagastunán y que fue reducida para construir el pueblo colonial de Chacas. Entonces, sí, hay lugares que de verdad quizás funcionaron durante largo tiempo, otros que posiblemente fueron abandonados. Yo creo que el Balcón de Judas fue abandonado. Creo que después del periodo intermedio temprano, el sitio dejó de ser frecuentado, de funcionar. Y eso posiblemente fue una razón por la cual lo encontramos también. Un poco porque está en un lugar imposible, está muy alto, en un lugar donde también las excavaciones fueron muy difíciles, porque es un lugar sin agua, donde hay que acampar muy en alto. Entonces es un lugar, pero esto, aparte de estas cosas logísticas, el sitio no ha restituido fechados más tardíos del periodo intermedio temprano. Entonces creemos que en un momento dejó de funcionar. Pero posiblemente otras rutas
surgieron posteriormente al periodo intermedio temprano. Por eso digo que no es suficiente una vida para estudiar los temas que se presentan para descubrir en la zona de la Sierra de Áncash, que es un lugar de verdad riquísimo en sitios arqueológicos con un gran potencial y que desgraciadamente no está atrayendo proyectos, pero no tantos cuanto merecería. Sí, me llama la atención también que varios sitios que usted identifica tienen esa terminación de jircas. Ahí eso me llama bastante la atención. Y en sí, cambio, porque jirca es el topónimo, digamos, local para decir los apus. Los apus es un término que no se usa en Áncash, porque es un término del sur. En Áncash decimos los jircas para apuntar a los cerros sagrados. Y en cuanto a Balcón de Judas, ¿por qué no se ha identificado el nombre de este sitio? Que me parece muy extraño. Bueno, Balcón de Judas seguramente es el topónimo es español. Y posible, no, cuando encontramos topónimos con Judas, judíos, diablo, obviamente fueron nombres impuestos por los conquistadores, por los españoles que querían estigmatizar que era un lugar de culto prehispánico, un lugar de idolatría. Entonces le daban como una etiqueta negativa para depotenciar el rol sagrado del lugar, ¿no? Pero es interesante porque evidentemente también el topónimo español da cuenta del lugar sagrado, porque si fuera un lugar neutro no hubiera sido necesario por parte de los españoles tenerle una etiqueta negativa, ¿no? Una etiqueta de lugar de culto, de idolatría, ¿no? Ya, doctora, sí, nos parece que hay bastante por hacer en Áncash y esperamos que sus investigaciones sigan adelante y que está invitada, ¿no?, para el museo en cualquier exposición. Ahí tenemos la revista Arqueología y Sociedad, una revista que desde los años 70 que lo fundó Lumbrera. Está abierta a usted también, a todo su equipo, a sus colegas que quieran publicar en la revista también. Con mucho gusto, agradecemos muchísimo la invitación. Y de vuelta les esperamos al Museo de las Culturas de Milán, que es un museo que está muy comprometido con la comunidad peruana de Milán, que no sé si conocen, es una comunidad muy grande, una de las más importantes de Italia, y participan de una manera muy activa a la vida de nuestro museo, cuyas colecciones remontan a la época de Antonio Raimondi, porque Antonio Raimondi era de Italia, era de Milán, y fundó las colecciones del Museo de las Culturas enviando unas piezas desde Perú alrededor del año 1850. Entonces, muchas gracias y otra vez, James, excelente organización y de verdad muchas gracias por darte el trabajo y el tiempo de organizar estas charlas. A usted, doctora, más bien esperamos que cualquier momento nos sorprenda con algún hallazgo, algún nuevo artículo, alguna nueva investigación. Estaremos pendientes de sus investigaciones, doctora. Gracias. Sí. Unas buenas tardes de Italia. Igualmente, doctora. Cuídense bastante. Chao. Chao.